El 8 de marzo de 2018 quedó grabado en la retina de la sociedad del Bierzo. Esa fecha las mujeres echaron a la calle para reclamar igualdad, algo mucho más que un valor deseable. Las mujeres alzaron la voz en un acto de justicia y para hacer un mundo mejor. Ese día las mujeres hicieron paros y huelga y recorrieron calles manifestándose no solo para reivindicar derechos esenciales, sino buscando un cambio de mentalidad que debe fundamentarse en la educación y el rechazo de cualquier conducta sexista, por pequeña que sea. En el 2018, el 8 de marzo, no fue un 8 de marzo más. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocaron paro general de 2 horas por turno en todo el territorio nacional y para la totalidad de sectores económicos. Creo que es un día importante para toda la ciudadanía y lo que vamos a intentar reivindicar hoy es que la brecha salarial no sea tan grande entre unos hombres y mujeres, que los problemas de las mujeres al final del traslado sean totalmente igual para los hombres que para las mujeres y que no exista el acoso, o que por lo menos el acoso que existe machista desaparezca. Yo creo que va a marcar un antes y un después en lo que es la relación, la conciliación y la correspondencia entre hombres y mujeres. Hoy hay que ser muy reivindicativos, dar muchas voces y pedir que se elimine de una vez por todas la brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres. De igual modo, intentar acabar con esta lacra machista, con este terrorismo machista de que cada año o cada día o cada semana nos encontremos con noticias tan desagradables como la muerte de una mujer por violencia de género. Los dos sindicatos convocaron una concentración a la puerta de sus sedes en Ponferrada, que venía a abrir los actos de movilización por el día en la capital del Bierzo. Reforzamos nuestro compromiso para combatir todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. UGT y las Comisiones Obreras denunciamos la pasividad del Gobierno en políticas de igualdad. Apoyamos activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales, las brechas de género y las violencias machistas, y como forma de visibilizar la precariedad laboral y social. Exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación. Impulsar el diálogo social y la negociación colectiva. Incrementar las políticas activas de empleo. Exigir planes de igualdad en todas las empresas obligadas por ley. Y establecer medidas de acción positiva imprescindibles para combatir las brechas de género en el empleo. Avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la protección social. Pero distintos colectivos, 300 en el territorio nacional, fueron más allá y convocaron una huelga que aseguraban determinaría la importancia de las mujeres en el mundo laboral. Nos parece que es una herramienta muy buena para que se haga visible en nuestros trabajos, tanto dentro como fuera de casa, y el valor que las mujeres aportamos a la sociedad. Se va a notar de verdad la importancia del trabajo de las mujeres. Por eso en esta huelga decimos que si paramos las mujeres, se para el mundo. Que nosotras somos imprescindibles para el funcionamiento de esta sociedad. Queremos denunciar la precariedad de las condiciones de trabajo. Todas trabajamos, unas con salario, otras sin él, y en todos esos trabajos tenemos condiciones precarias, puesto que en casa no somos reconocidas, no se comparten esas tareas, que es lo que debería hacerse, y aparte el Estado también debería contribuir asumiendo algunos servicios de cuidados y de asistencia que normalmente cargamos nosotras. La denuncia de brecha salarial se agudiza cuando hablamos de pensiones. Puesto que las pensiones también que cobran las mujeres, si nuestra brecha salarial es del 23%, en su caso es, en el caso de las pensionistas, del 35%. Y en el Bierzo los datos sobre la demanda de empleo también resultan esclarecedores. Las más demandantes de empleo asalariado aquí en el Bierzo somos las mujeres. De cada 10 empleos que se demandan en el Bierzo, 7 lo demandan mujeres. Soy grande, pero tengo algo que aprender. Un lugar emblemático de la ciudad, el entorno del castillo de Ponferrada, fue el sitio escogido por las periodistas de la capital del Bierzo para concentrarse el 8 de marzo. Las mujeres periodistas de los medios y agencias, gabinetes de prensa y, en general, trabajadoras de medios y empresas periodísticas del Bierzo, apoyamos la huelga general feminista convocada para este 8 de marzo. Todas sufrimos el mismo machismo que las mujeres del resto de sectores: precariedad, inseguridad,
brecha salarial, techo de cristal, acoso sexual o ninguneos. Somos conscientes de la relevancia social de nuestro trabajo y por eso mostramos también nuestra preocupación por la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios de comunicación y en la que la falta de presencia y aportaciones de las mujeres es muy significativa. El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo. Los actos conmemorativos del 8 de marzo se sucedieron por todo el Bierzo. Cacabelos recorrió la villa en una jornada reivindicativa que culminaba el desarrollo de varias acciones. Es una causa justa y que es una realidad que tenemos que combatir. Que no estamos en contra de los hombres, pero que estamos a favor de que se reconozca el trabajo de las mujeres y el talento de las mujeres. Y tenemos un sistema, vivimos en un sistema económico injusto que reparte de manera injusta la riqueza y ese es el origen real de la desigualdad. Nosotros como ayuntamiento, cuando prometemos el cargo como concejales y concejalas, prometemos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y sabemos que la Constitución, uno de sus valores fundamentales es la igualdad. En Villafranca el ayuntamiento escogió el teatro para hacer un reparto de claveles y posteriormente leer un manifiesto. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. Para hacer una sociedad leonesa más justa, igualitaria y humana, donde la ciudadanía no tenga perjuicios por razones de sexo, raza, creencia, clases sociales y económicas. Somos iguales. En Ponferrada, el Teatro Bergidun celebró el 8 de marzo estrenando una historia protagonizada por mujeres, donde el bosque se espesa. Un texto de Laila Ripoll y Mariano Llorente. Pobrecita, era como una niña chica, la tenía envuelta con periódicos. Estas últimas noches hasta dormía con ella. Los ciudadanos pudieron disfrutar de la dramaturga que llegó a la ciudad para estrenar ese montaje. Donde el bosque se espesa es un texto protagonizado por mujeres resueltas a llegar hasta el fin de una historia en la que se oculta la pesadilla europea. Laila Ripoll participó en un debate que acogió la Sala Cultural Río Selmo, moderado por la periodista Noemí Sabugal. Lo hizo después de dejar sus huellas en la acera del teatro. Es la primera mujer y la imposición coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Recordar todavía la cantidad ingente de situaciones de desigualdad que existen, en las que todavía hay que seguir peleando y hay que seguir, sobre todo, haciéndose visibles, visibilizando, estando ahí y sirviendo como referente a las mujeres más jóvenes que vienen de atrás, que yo creo que eso es fundamental. De la lucha de las mujeres por la conquista de espacios en el campo del deporte, hablamos con la profesora y entrenadora Pepa Rodríguez. Ella en la década de los 70 jugó al fútbol y era una época donde la práctica femenina del balompié era irrelevante. Hay gente que se ha encontrado con muchas trabas, pero me imagino que a nivel económico y que predominaba primero el hombre porque estaba más acostumbrado a ver el deporte que la mujer. Pero la mujer que ha tenido valentía y se ha lanzado a hacer deporte realmente ha conseguido donde llegar. Y hay también que pensar, dicen algunos, que es que eran pocas las que lo practicaban y era más fácil llegar arriba. Pero bueno, la verdad que es alucinante el cambio tan grande. Mujer practicando deporte, mujer dedicándose al mundo de la actividad física como profesional y los resultados y después el compromiso pienso que es bastante grande. Yo entiendo una vida del mundo de la actividad física e igualdad, un mundo de hombres y mujeres de igualdad, pero en este caso que nos atañe, que es el deporte y mujer, estamos dando la nota alto. Un espacio en el mundo del deporte que además de las propias deportistas han tenido que ir conquistando técnicos, fisios, etc. Los entrenadores hasta muy poco tiempo eran hombres y ya se ven mujeres, entrenadores, equipos masculinos y mujeres y árbitros, mujeres en cualquier disciplina, tanto masculina como femenina. Lo cual quiere decir que, aunque todavía hay mucho camino que recorrer porque hay que aguantar todavía bastantes impertinencias, pero pienso que es gente sin educación. A nivel educativo, si trabajamos esto en el colegio, pues es donde no vemos casi diferencia. Ahora que tanto está el acoso y todas estas cosas, realmente si en la actividad física, en educación física, se puede conseguir que esta distancia no sea tan grande y estos perjuicios no sean tan grandes.
8 de marzo de 2018, especial también para la atleta ponferradina Nuria Lugueros, mujer del año para la Asociación de Mujeres Progresistas. Todavía, bueno, pues queda que recorrer, se ha mejorado, se ha avanzado, pero bueno, todavía queda, pues bueno, en cuanto a impacto mediático, a práctica del deporte, es cierto que, bueno, la mujer pues ya... Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos participa en todas las disciplinas deportivas, que hasta hace poco pues no era así. Entonces, bueno, pues poco a poco se van dando pasos, se van introduciendo pues entrenadores, entrenadoras, directivas. Entonces, bueno, pues poco a poco árbitras. Entonces, bueno, pues también nosotros como atletas, a ver si económicamente también se empieza a equiparar un poco en cuanto se tenga más visibilidad y más repercusión también a nivel mediático. Pero la calle fue el 8 de marzo en Ponferrada el gran espacio de reivindicación. Lo que pedimos es que se nos trate con igualdad y que podamos tener las mismas oportunidades en todos los ámbitos que los hombres y que eso se refleje en todos los niveles, estudiantil, a nivel de conciliación familiar, a nivel laboral, a nivel también jurídico, porque hay unos ciertos problemas con las mujeres que son víctimas de violencias machistas. También se pide que... En el momento de dar a luz, el hombre también tenga la posibilidad de más horas, de poder participar abiertamente en todas las labores del hogar, de la familia. Pedimos mucha igualdad, que todavía en este momento no la tenemos. Y bueno, igualdad en los sueldos, salarios y que seamos iguales ante la ley y ante todo el mundo. El 8 de marzo, declarado desde 1911 como Día Internacional de la Mujer, ha cobrado una especial relevancia en este 2018. Los paros y huelgas han sido secundados y de forma masiva la calle fue tomada por mujeres reclamando públicamente la protección de sus derechos. Este levantamiento ha de servir para no fijar en el empeño de lograr una sociedad que lucha contra la desigualdad. Child inside the man.